Buenas a todos, chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager. Vamos a seguir con nuestra pequeña escudería. Y bueno, vamos a revisar un poco los 5 mensajitos que tenemos. Tenemos 6 cosas que revisar, a ver. Tenemos el Firebird, vale, la gente está marcando el ritmo de los entrenamientos. Vale, esto no tiene nada que ver. 26 horas en repararnos los coches. Muy bien, una entrevista, por supuesto. Una pregunta de uno. En la última carrera intentasteis una parada rápida en Boxer con Anthony, pero no fue demasiado bien. Ah, ¿no? Es que es la primera noticia que tengo. Vuestro propio presidente criticó el movimiento diciendo que el automovilismo no es el lugar para jugársela. Eso es mentira, ¿sabes? Eso es mentira. Estamos aquí. Que podemos crear piezas ciertamente ilegales. Y me vas a venir a venir que por intentar hacer una parada rápida legal. Venga, hombre. Teníamos que intentarlo. En este deporte cada segundo cuenta. Tienes toda la razón. Deberíamos de haber tenido. No, si Faith corriera un poco más, no habría que arriesgarse en la parada. No, venga. ¿Por qué Faith se ha puesto un poco peor? Vete por ahí. A ver, entonces la revisión del boxer. Libre de errores. Pero entonces, ¿de qué narices me estabas hablando tú? Tuvimos un fin de semana libre de errores, con 4 paradas. Hay veces que el juego este no, yo no lo entiendo, ¿eh? 8 segundos. Es que bueno, es que anteriormente eran 7 segundos, tío. Es que eso fue una pasada, ¿vale? La enconada rivalidad entre Garuda Racing y Bime volvió a protagonizar la carrera aquí, en Múnich, quienes llegaron a intercambiarse improperios al final. Pero si se fueron a la mierda, ¿no? A lo mejor es que me estoy equivocando, tío. Pero yo juraría, en la anterior carrera no fue cuando se estrellaron. Sí, que los dos de Eastwood Motorsport se salieron, ¿no? Bueno, ya está. Tampoco nos vamos aquí a pelear. 53 y 54, todo esto se tienen que cambiar ya, ¿vale? A ver, cambiamos. 2-6, 3-2, este tampoco porque está muy cansado. 5-5-8, este sí. Y 54. 6-8-4-7. 8-5. No está nada mal. Es, y tenemos solamente un hueco. Solamente tenemos un hueco. Podemos contratar a alguien más. 3-3-3, 4-4. 4-4, 4-4-9, 4-3-3. No me... Este a lo mejor sí. Este a lo mejor sí, nada más que por eso. Por neumáticos y reparación en la parte delantera. Ocho, cinco, cinco, cuatro, cinco, cinco, siete, pero no. Lo vamos a contratar, ¿eh? Este cuatro, cuatro, cinco, nueve, pero es que lo he visto antes mal, o me la acaban de cambiar, o qué pasa. ¿No había visto yo esto? Esto no sirve para nada, pero este 4-5 y 4-9 es la repolla. 4-3-3 no, 4... Este tío es muy equilibrado. Dentro de lo que cabe, eso. Venga, hala, vamos a intentarlo. Venga, continuamos, vamos a reparar el coche. Coche reparado. O no. Vale, los neumáticos podrán... Los mecánicos se podrán... Vale, perfecto. Coche. Esto es lo que interesa. Se supone que vamos a tener... la pieza... antes de la carrera, que es dentro de casi un mes, tío. Se están alargando mucho los días. Casi dentro de un mes vamos a tener esta pieza buena. Y habrá mejorado bastante, yo creo, que la fiabilidad, ¿eh? Venga, vamos a continuar.
No tenemos dinero para gastar en nada más. Patrocinadores, esto sí es interesante. Los miembros debatirán un cambio en el sistema de puntos del campeonato la semana que viene. Esto es algo que podría tener un gran impacto en cómo se llevan a cabo los campeonatos. Vale. Los 10 mejores pilotos se beneficiarán de este cambio en el reglamento, suponiendo que vote a favor. Y el ganador recibirá 25 puntos. No cabe duda de que este enfoque innovador y ha tenido mucho apoyo por parte de los que están en el paddock, pues piensan que a partir que compartir la riqueza es lo más justo cuando se trata de puntos. Que la mitad de la parrilla se quede con ceros no es bueno para nadie, comentó Mustafa El Sadak. Coño. Quieren hacer que el primero gane 25 puntazos, pero que el resto, bueno, el resto no, a partir de la décima posición que no gane. Que no ganen puntos. Nosotros no estamos muy bien, ¿eh? Es el cumpleaños de André. Deberíamos hacerle un regalo. Parece que es de esas personas a las que le gustan los detalles. 100.000 nos vamos a gastar en André Gómez. Vamos jodidos de pasta, tío, pero... ¿Cómo va la moral de Andrés Gómez? Vamos a ver. ¿Dónde está la moral? ¿Quién era el que estaba cabreado, tío? Vale. La moral está alta, vale. Y luego está Faith, que es el que había perdido un poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que... Que pierda un poquito la moral, ¿vale? Me da lo mismo, tío. Es que... ¿A quién coño se le ocurre gastarse una pasta en... un espacio? 450.000. Podríamos ahora... dos carreras. Correcto. 4 millones. Ahora ya tenemos 4 millones para... 4 carreras, ¿no? ¿Qué nos quedan? Votación de los puntos, tío. Uf, qué miedo me está dando. Estos son los proveedores de los chasis. Muy débil, muy débil, muy débil, muy débil, muy débil. Venga, vamos a continuar. No tiene, esto no me interesa a mí nada. Continuamos. Votación. Hay una votación, esta vez es sobre los 10. Sobre los puntos para los 10 primeros. Haz clic en la votación. Puntuación, los 10 primeros. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Los equipos pequeños tendrán dificultades para conseguir puntos. Nosotros nos vamos a poner en contra. Nosotros nos vamos a poner en contra. Con los 3 votos. Porque... es que... están aquí poniendo esta regla. No beneficiará a Firebird. Estos son de los buenos. Y este es el peor de todos. Y este es uno intermedio. No sé. Aquí hay un popurrí. Garuda. Dragon. Vamos a ver. Es que entonces... nunca vais a ganar votos. A ver, puntos, ¿no? Es decir, si los más débiles, si los equipos más débiles que están, como yo, en los últimos, por así decirlo, ¿no? Aunque no es mi caso. Pero... no sé. Es que a ver carreras que en las que no se van a puntuar absolutamente nada, yo prefiero que por lo menos que puntúen algo, ¿no? No sé, votar en contra con todos mis votos, tío. O con dos. Que me da mucho miedo. Va, con dos. Continuar. Dos votos para mí. Cuatro. Cinco. Seis.
sido en contra, totalmente rechazada, ¿vale? Seguimos con la puntuación de siempre. La propuesta ha sido rechazada, perfecto. Continuamos. Mejoras de rendimiento, a ver, vamos a parar. El coche, no, justo creo que lo he dejado ahí en mitad. Justo lo he parado ahí. Ahora. Correo. Se ha completado el rendimiento que nos recomendaste en la fábrica. Perfecto. Actualización. Nos está diciendo que vamos muy bien. Prepárate. He preparado un breve informe sobre Gulfur. Ya faltan 7 días, tío. A ver, coche. Que le falta bastante. Y aparte, este es la velocidad, que tenemos un motor medio decente y curvas normales. La suspensión, eso no lo tenemos ni mejorado ni nada. Gasto de gasolina bajo, desgaste de los neumáticos muy alto, 13 vueltas. El motor sí que lo tenemos aquí a tope. Y luego esto de la caja de cambios, tío. Yo creo que en la siguiente carrera va a ir bastante mejor, ¿eh? A ver, neumáticos con surco. Neumáticos son, no son todos los rápidos como los lisos, pero compensa la pérdida en cuanto a rendimiento con su bajo coste. Vale. Ah, votaciones previas y futuras. Ah, que puedo ir viendo por aquí. Ah, vale. Vale. Continuamos. 8 días después de la carrera, por lo cual tampoco creo que le vaya a faltar demasiado, ¿no? Venga, vamos a ver. A ver cómo se queda. Declaración. Nuestros frenos son de lo peor que hay, ya. No me fío a la hora de frenar, lo paso fatal cuando quiero adelantar y no sé si el coche me va a responder o no. Unos frenos nuevos, pues más adelante. He leído rumores de los periodistas. ¿Estás pensando en deshacerte de mí? ¿Qué? Es imprescindible que me tenga que enterar así. Tengo mucho que ofrecer en este equipo, pero parece que no te das cuenta. No me importa que no cuentes conmigo, pero me fastidia tener que enterarme de estas cosas por la prensa. ¿Pero quién coño le ha dicho eso, tío? He leído esa historia en los periódicos y eso no me hace. Domingo. Quillo, te estás inventando las cosas. Que es que ni siquiera he iniciado negociaciones, tío, con nadie. Se me está... Bueno, venga, va, vamos a ver. Previa. Nuestro equipo es... Tengo... A ver, Sergio Arévola, vale. Esto da lo mismo, ¿no? Y es muy probable que la amplíe este fin de semana. Nuestro equipo es mejor y yo también. Eso es lo que ellos dicen. Ya no están diciendo nada de los coches, ¿no? Vale. Bueno. Intentamos hacer otra vez en la misma jugada. ¿De acuerdo? En vez de gastar 1,5 millones, vamos a intentar gastar solamente 1 millón. Y es que aún así es que no llegamos, tío. Noveno, octavo, noveno, si es que por narices, tío, tenemos que intentarlo, ¿vale? Instalar las piezas. Setenta y seis, ¿cómo lo veis? ¿Podríamos intentarlo? Aparte, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora mismo. Andrés Gómez ha demostrado...
¿Quieres que te diga yo? A ver, vamos a darle un coche. Es que es lo que yo. ¿De qué sirve, tío, partir el coche en dos? Vamos a darle el mejor coche ahora. Si me dais una mula, dice. El coche es bastante decepcionante. Se supone que íbamos a tener el mismo. Sí, se supone. Pero hombre, tendréis que tener. A ver, si yo te doy esto. Vale, venga, vamos a hacer una cosa. Como este compuesto me fío más, ¿vale? Y vamos a darle este compuesto a este coche. Y así no se queja tanto. Un coche mejor. Solamente por esto. Bueno. Es que no. Considero que no estamos tampoco aquí pegando cohetes, ¿no? Bueno, la aceleración parece ser que sí hay bastante diferencia. Es de. Todo lo demás está bastante igualado. ¿Por qué en el motor no debería de ser así? Por ejemplo, el motor. ¿Dónde está el motor? ¿Este? ¿Velocidad máxima? No sé por qué. Si uno tiene 56 y el otro 16, aquí debería de haber un salto bastante importante. No sé por qué no está. No lo sé. Porque si yo te pongo a ti a este, así. No sé. Es que lo que pasa es que quiero ver el rendimiento del coche, tío. Gómez. Última oportunidad, ¿vale? Por ser tu cumpleaños, vas a tener el mejor coche, ¿vale? Así que. Venga. Inténtalo todo. Como quede otra vez Faith Anthony por delante tuya, le doy el coche a Anthony, ¿sabes? Ya está. Todo lo que tenía que decirte, te lo he dicho. A Inglaterra. A ver, que ya no me acuerdo ni de las prestaciones que tenía esta carrera, tío. Ya no me acuerdo en qué había que centrarse. Fallo mío. Bueno, vamos a coger la información tanto de Andrés como de Domingo. Tiempo sin marcar. Conducción, subviraje. Vamos a. Velocidad máxima, tenemos dos rectas, tres. Luego también tiene muchas curvas, ¿no? Entonces hace falta que tenga una buena carga. Una buena carga, conducción y velocidad máxima. Vamos a ver así cómo va. Vamos a probar los neumáticos blandos. A ti te vamos a dejar así equilibrado. Participamos en el entrenamiento. Salimos a pista, tandas, una vuelta, neumáticos, tracatrá, sal. Y tú también, lo mismo, tracatrá. A ver, habéis clavado las relaciones de cambio, vale, perfecto. El sistema de conducción va de lujo, vale, por ahora todo bien.
13 y 14. Vamos últimos. Salir a la pista. Y eso que estamos utilizando los neumáticos más... más durillos, ¿no? Los más blanditos que hay. Genial y genial. Bueno, pues venga, vamos a modificar... Yo creo que vamos a modificar la relación de marchas. Así, lo vamos a dejar así. Este se ha movido un pelín. Ese pelín, vamos a moverlo. Tandas, una. Neumáticos, sigue con la que tenía, 10 segundos. Salir a pista. A mover. ¿A ti qué te ha pasado? 75%. Este ha terminado peor. Pobre. Y bueno. No me da ninguna pista. No me da esto ninguna pista, tío. Vamos a ponerlo así. Vale. Y... vamos a dejarlo así, venga. Un cambio bueno, ¿vale? 60 segundos va a tardar. Es lo malo. Está lloviendo. Vaya. Vale, buenas noticias. Parece ser que hemos dado con este hombre, hemos dado con un 97. Excelente, genial y genial. A este hombre tampoco le vamos a tocar demasiado, ¿sabes? Tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos, no lo sé, la verdad. Vamos a modificar un poquito. No, lo que vamos a tocar va a ser esto. Lo vamos a dejar así. A ver si conseguimos el excelente. Tandas, neumáticos, intermedios, por favor. Salir a la pista, hemos conseguido clavar una de ellas y todo lo demás sigue siendo bastante pobre. 81%, genial y pobre, vale. Entonces lo hemos cambiado, tenemos que bajar. Pero tampoco te pasas, ¿no? Vale, ¿cómo lo vemos? Así está bien. El excelente lo tenemos que volver a poner donde estaba. Así. Porque este primero, ¿dónde estaba? Este era bueno, este es genial. Vamos a ver si ahí en medio se considera bastante bueno. Neumáticos... no, espérate, a ver. Vamos a llevarlo un poco más hacia el otro lado. Ahí. No quiero yo... ni quiero tampoco alejarme tanto, ¿no? A ver esa. Neumáticos, intermedios. Sí.
¿Será tiempo de hacer una vuelta? Yo creo que no. Sí, le ha dado tiempo, sí. Bueno. ¿Cómo se habrán quedado las cosas? Seguimos siendo los peores, tío. Yo no sé cómo en los entrenamientos nos pueden salir las cosas tan mal, tío. Bueno, porque tenemos el peor coche desde siempre. Carrera con lluvia. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Reglajes. Y los super blandos. También vamos a tener super blandos, ¿no? Venga. Y los super blandos también vamos a ir. Vamos a poner los medios. Venga. Yo qué sé. Venga, no lo sé. Venga, va, sí. Está lloviendo. Tiene pinta de que va a seguir lloviendo durante bastante tiempo. Este está... excelente. Excelente. Y en este... genial. 97 y 97. Hemos hecho los cambios mínimos. Bueno, 97 y 97. Neumáticos. Los de lluvia. Combustible a tope. Y este hombre, a ver, 90% usamos los reglajes. Y dicen así, este es bueno, este es genial y excelente. Tenemos que buscar esas piezas de ahí, ¿vale? Dejamos este aquí, pero tenemos que bajar este de aquí. Espérate. Ese de ahí. Ya está. Aquí, ya está. Así tendríamos el excelente y el genial. Y no hemos cambiado nada de... vale, perfecto. De agua. Todas las vueltas posibles. Estrategia de los pilotos. Ay, vamos a ver. Venga, vamos a comenzar la carrera. Creo que eran 13 vueltas. Noveno con Anthony. Vamos a ver. Son 13 vueltas. Vamos a ver cómo la previsión de la lluvia es increciendo. Vamos a ir normal y normal, ¿eh? Venga. Muy bien. Gómez, muy bien, Gómez. Se demuestra que siempre tienes el coche ahora mismo, lo tienes el más potente de todo. Ahora, lo que pasa es que también hay que mirar el tema de 76%. Se supone que no debería de dar problemas la nueva caja de cambio. Se nos separan. 190. Vamos ahí a un tope. Madre mía. Bueno, vamos poco a poco, poco a poco. Va a salir el sol. En la vuelta 3 o 4. En la 4. A partir de la 4, la 5. Tenemos que aguantar los neumáticos lo máximo posible. Entonces vamos a utilizar un mapa motor conservador. No nos importa ir últimos, ¿vale?
No, es que estamos en la vuelta casi 3. Vale, y a partir de la sexta. Vale, sí, a partir de la sexta a lo mejor sí. Estamos utilizando una muy buena estrategia. Porque yo creo que aquí va a haber gente que se la va a cagar, la va a cagar bastante. A no ser que ponga intermedio. Por favor, que la gente la cague. Por favor. No está entrando nadie a box. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Ya. Pero es que tenemos que ahorrar. Hombre, tenemos neumáticos más que de sobra para 3 vueltas, ¿sabes? Sí. Vamos a aumentar un poquito. Vamos a forzar. Tenemos neumáticos. Yo creo que gente se va a poner aquí a meter neumáticos ya, ¿eh? Se van a meter en box. Sí, ya ha habido gente que se está metiendo en box. Vale, perfecto. ¿Y con qué van a salir? Esa es la pregunta. Con intermedio. La gente va a empezar a salir con intermedios. Nosotros directamente vamos a hacer el cambio de intermedios a blandos, a super blandos. Se supone que ya estamos en la vuelta 6 y estamos aquí, ¿eh? Espérate, a ver. Vuelta. Mira, estamos en la vuelta 6 de 13. Por lo cual, la línea temporal, que, ¿por qué me la pintan así de mal, tío? A ver, esta ya está bajando. Bueno, ya está. Es que la telemetría, tío, falla mucho. Que se supone que tendríamos que estar en la vuelta 6. Está ahí como entre la 4 y la. Entre la 3 y la 4, entre la 4 y la 5 aproximadamente. Y estamos ya en la vuelta 6. Yo no sé. Aquí ya ha habido mucha gente que ya se ha metido. Vale. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Una persona va a consumir. Que no le da al otro, no le da para este, por mucho que vamos a poner ya blandos, yo creo. Es que tener que esperar, tener que hacer una parada intermedia para luego volver a poner los super blandos. Combustible, llenar a tope. Llenar a tope. Ahora el truco va a estar aquí. Es que estamos los 7. Estamos los 7. Aquí el que va a tener problemas va a ser Anthony. Anthony que sigue. Bueno, vamos a ver que no pase nada con. Completo, completo, bien, bien. Hasta arriba, muy bien. Anthony. A ver si llegas.
Llega muy mal, ¿eh? Neumáticos, blandos, sin pensárnoslo. Combustible, dice 6 vueltas restantes, por lo cual le vamos a meter esas 6. Y ya está. Y la rápida. ...0,29... ¿Quién nos está siguiendo? Nos está siguiendo los intermedios. Pero luego nos los comeremos nosotros a ellos. Aquí estamos haciendo un tapón. Muy importante ese tapón. ¡Uy! Bueno, vamos a analizar un poquito la situación. Decimoséptimo. Decimoséptimo y vamos a tener. Decimoséptimo y vamos a tener que parar una vez más. Porque con las vueltas que tenemos son 8, son 5. Son 5 vueltas las que todavía faltan. Son 5 vueltas las que todavía faltan. Si ponemos un mapa ahorrador, no sé si llegaremos. Los neumáticos sí llegan. El problema está en el combustible. Podemos intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Y este sí que lo podemos poner normal. Que hay mucha gente que va a parar. Nosotros vamos a intentar no parar ya nunca más. Aquí el primero ya se ha parado. Porque está a años luz, ¿eh? Está a años luz. Está todo el mundo está a años luz. Venga, vamos. Aquí hay. No sé lo que nos está pasando a nosotros, ¿eh? Pero estamos dando un espectáculo lamentable. Mucho tiene que cambiar esto, pero es que hay mucha diferencia, hay mucho espacio entre los coches, ¿eh? Ahora todos se van a cambiar, claro. Corre, corre, Gómez. Vale, sexto. Vale, esta sería supuestamente nuestra posición final, entre comillas. Y está el séptimo y el octavo. Vamos, Gómez. Falta eso, faltan 2 vueltas. Venga, un fallo mecánico, bien. Un fallo mecánico, pero vete a la mierda. Un fallo mecánico que le hace más poderoso. Ninguna, es que no ha habido. Es que no ha habido todavía ningún incidente. Aquí hay uno que va a parar, ¿eh? El primero va a parar. Así que es posible que ganemos una posición. Y es, o el sexto también. Es que es posible que pegamos el campanazo, ¿eh?
posible que pegamos el campanazo. Sí. Ahí está, casi. Nosotros vamos mal de batería, hoy de combustible. Es que falta una vuelta. Y es que no me da esa vuelta, No me va a dar. Me tengo que meter. Me tengo que meter sí o sí. Es que no lo había calculado demasiado bien, Los amortiguadores están un poquito resentidos, 6 segundos. Bueno, vamos a ver si hacemos una vuelta rápida. Es que no me da, ¿eh? No me da. Tendríamos que tener mucha suerte. Venga, por favor. Que sea uno rápido, ¿eh? Vamos. Completamos, muy bien. Igualmente nos vamos a ir con Anthony, que es el que posiblemente nos vaya a dar alguna alegría. Porque ya está en su última vuelta. ¡No! ¡No, Anthony, no! ¡No! ¿Lo están adelantando o qué? ¡Ay, no! Se está poniendo a llover ahora. Ponte ahora a adelantar aquí, hombre. Te tienes que poner noveno. Mínimo. ¡Vamos! 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 Nada. ¡Qué desastre, tío! ¡Madre mía! Madre mía, tío, qué mal. Madre mía, qué mal, ¿no? Al final hemos quedado decimonovenos con Gómez, tío, que era el mejor coche, pero claro, ha consumido bastante combustible. ¿Cómo no ha podido salir tan mal, tío? Con este pedazo de estrategia que hemos aguantado aquí, los neumáticos hasta más no poder, y luego estos también lo hemos estirado, ¿cómo al final hemos terminado solamente decimoprimeros, tío? Si todo el mundo ha hecho aquí dos, tres paradas, tío. Bueno, ya está. Es que han ido muy rápidos. En pista han ido muy rápidos. Y al final me han cogido al final, tío. Patrocinador, nada. Pues 1.400 menos, ¿eh? Faith Anthony, Andrés Gómez. Van mal, ¿vale? 65 y 62. Seguimos esto. A 10 puntos de diferencia. Bueno. Vaya desastre, tío. Vaya desastre. ¿Cómo han quedado entonces? Espérate, ¿cómo han quedado los de...? Bueno, igualmente, si estamos terminando sexto y demás. Estamos bien, vamos relativamente bien. Anthony. Posición final, décimo primero, décimo noveno. 1.500.000, tío. Un quebradero de cabeza, eso es lo que es, ¿vale? ZRT. Bueno, están por ahí por ahí atrás. Están por ahí atrás. Sin problema.
Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar por aquí y el próximo día, antepenúltima carrera, ya el evento número 8, ya faltan la 8, la 9 y la 10, tres carreras y terminamos la temporada. Vamos a mirar a ver si nos pueden dar un poquito más de dinero, tío. A ver. No. Pues nada, chicos. Ay, fijar el presupuesto del año que viene, pues bueno, pues por eso mismo, que estamos poniendo. Hombre, podríamos bajarlo. Podríamos bajarlo. Para que la próxima vez no nos consuma tanto. Fondos adicionales, presidencia pago por carrera. Por carrera, me vas a mí a. A mí esto no me lo estás dando. Últimas tres transacciones. ¿Qué me estás diciendo a mí que me estás pagando cerca de 13 millones? Eso habrá sido al principio de. Yo no tengo tantos gastos, ¿no? Ah, no, 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 por carrera, vale, no, 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 claro. Pago por presidencia, el último por carrera no es cero, vale. Esto ha sido al principio de la temporada. Patrocinadores me están dando esto. Pero es que tengo unos gastos. Tengo unos gastos terribles, ¿vale? Igualmente, si los bajo, pues eso. Los bajo a 500.000. Pero sí que si los subo. Coste por carrera, está acá atrás. Y costes así: 1 millón. Que aún así, es que me costaría llegar al final de la temporada, tío, pero lo tengo que hacer. Venga, lo vamos a hacer así, ¿vale? Chicos, lo dejamos por aquí y el próximo año, el próximo día más y mejor. Hasta luego.